gente. La información nos lleva a San Juan al 4500. Cayó un motociclista dentro de un pozo de aguas santafesinas. Trabaja en el lugar Rocío Galán. Contanos, Rocío. Así es, yo no sé si ustedes lo llegan a ver en imágenes, pero eso que se puede ver en el fondo de este pozo de 4 metros de profundidad es una moto en la que circulaba un joven que venía precisamente por San Juan al 4500 y por razones que se van a intentar explicar cayó en este pozo. Fíjense, quedó la moto tendida, casi cubierta por agua, y los carteles de aguas santafesinas que demarcan la obra sobre el propio rodado. La está contando de suerte el joven y vamos a intentar dialogar con él para que nos cuente en primera instancia cómo está, y segundo, para pedir ayuda. ¿Por qué? Porque nadie se está haciendo responsable para venir a ayudarlo a levantar, a sacar la moto de ese pozo donde quedó. Dice que llamaron a bomberos, a personal policial, también al seguro, defensa civil. La cuestión es que nadie está apareciendo en este momento, y fíjense el tamaño del pozo de aguas santafesinas, porque los carteles que demarcan la obra que corresponde a la empresa proveedora del servicio están sobre la calle. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En primera instancia, ¿cómo estás? ¿Qué golpes recibiste? Vemos que tenés la pera bastante golpeada. Buenas noches. No, por ahora todo bien. Me duele mucho la pierna, la pera y el pecho. ¿Qué te pasó? Le esquivé un auto que esquivó primero el pozo y no llegué a frenar y me lo llevé puesto. ¿Pasaste por arriba del cartel? Sí, había una sola valla que no estaba ni señalizada, no había un cartel a una cuadra, no nada. ¿Pudiste salir solo? Sí, eso sí, pude salir solo, que me trepé a una reja que hay ahí tirada dentro del pozo y me trepé por ahí. ¿Pensabas que iba a ser tan profundo ese pozo? No, la verdad que no pensaba en eso. No lo vi, aparte creo que es muy grande, tendría que estar señalizado. Antes, metros antes de este pozo, ¿no viste ninguna señalética? No, no hay nada por calle San Juan, no hay nada. Gracias. De nada. Vamos a intentar hablar con algunos vecinos que viven en la zona, porque están haciendo las veces también de agentes de tránsito, avisando a los conductores que van viniendo por San Juan a 4500 que tienen que desviar porque está el carril reducido. Señora, usted es vecina. ¿Hace cuánto que está este pozo? Este pozo está del día viernes, que se abrió a la 1 del mediodía. Y bueno, le habían puesto solamente dos vallitas, en el cual los vecinos, entre todos, pusieron dos vallas más, y el día sábado pusieron a la mañana ese pedacito de chapa. O sea, no estaba totalmente cubierto. No estaba cubierto, no estaba cubierto. ¿Pensaban que algo así podía pasar? Sí. Sí, es lo que hablábamos con todos los vecinos, que bueno, sí. Esto podía ocurrir y gracias a Dios que está vivo el chico. ¿Llamaron a alguien ahora? Llamamos a la policía, llamamos al 107, el 107 respondió a los 20 minutos. La policía, nada, los bomberos dicen que no se hacen cargo, la moto sigue estando ahí, el chico tirado acá. Las vallas tiradas, nadie se hace responsable de nada. Y nadie de tránsito tampoco, gracias, Rocío, evidentemente, ¿no? Por un lado, nadie el pozo. Mira, fíjate, fíjate. Ahí hay un vecino, evidentemente, o alguien que pasó tratando de hacer señas para que los automovilistas eviten acercarse a este pozo, que es un pozo enorme. Y uno se pregunta si esas vallas son suficientes para poder demarcarlo como estaba ahí. Evidentemente no, porque si un auto casi se lo lleva puesto y se lo termina llevando después este motociclista que cae dentro del mismo. Vos fíjate, los vecinos son los que están haciendo la tarea de tránsito porque no hay policía, no hay gente de tránsito, no hay absolutamente nadie. Pero mira el tamaño del pozo, es tremendo. Sí, sí, les digo, estando acá y viéndolo de cerca, un auto puede caer perfectamente parado en este pozo. Va a tener el impedimento de los caños que cruzan la calle, pero en este pozo entra un auto. Y los vecinos están decían que esto, suponían que esto podía suceder porque el tamaño del pozo, las vallas que no fueron suficientes para avisar que esta obra estaba en ejecución y un accidente que se veía...
venir y que finalmente ocurrió con un saldo bastante menor al que podían pensar, porque el joven recibió algunos golpes, pero afortunadamente está bien. Y decían, no hay ni tránsito, ni bomberos, ni policía, están los vecinos dirigiendo el tránsito en plena calle San Juan al 4500 a esta hora, con la cantidad de autos y colectivos que están pasando. Bueno, sería importante, ¿no?, que se acerque alguna autoridad, al menos inspectores de tránsito, policía o alguien, para que los vecinos no tengan que estar expuestos allí a esa situación, mientras esperan que, por supuesto, retiren la moto del lugar. Y afortunadamente, como nos contaba Rocío, desde la zona, este joven está en buen estado de salud, pero bueno, no ha llegado absolutamente nadie, salvo la cámara de Telenoche. Vamos a ir a Santa Fe ahora, un caso que primero ocupó las